Bienvenida, bienvenido al sexto día de la meditación de los arcanos mayores. Si alguna vez os sentisteis un tanto desorganizados, excesivamente críticos o incapaces de actuar racionalmente, es a este invitado de hoy a quien debéis echar el ojo, pues debe estar desatendido y por eso surgen esos obstáculos que nos destapa nuestro aliado de hoy, el sumo sacerdote o el Papa. Según algunas interpretaciones, es el encargado de las enseñanzas que encontramos en la vida. Es el Papa, sabiduría a la que podemos acudir siempre que necesitemos de consejo o ayuda elevada. Para asegurar nuestra conexión con él, debemos estar atentos al silencio meditativo de nuestro interior, lugar donde reside la sabiduría del Padre, a la cual podemos acceder en cualquier momento si nos lo permitimos. Este Padre, indulgente y generoso, nos brinda toda la perseverancia que necesitamos a diario para ser felices. La pregunta es, ¿paso suficiente tiempo conmigo en silencio? Vamos a trabajar en esto. Hoy daremos fuerza a esa pregunta dando una respuesta con un mantra sencillo. Es hora de tomar una posición cómoda y relajada, con las manos sobre nuestro regazo, con las palmas abiertas y hacia arriba. Cerraremos los ojos y nos adentramos al templo interior, lugar donde nos sentimos serenos y calmados. Empezamos a apreciar la respiración, acompañando el aire sutilmente en la entrada y salida del cuerpo. Sonará un gong para dar comienzo al mantra y otro para dejar de repetirlo. Respiremos. Aquí el mantra. Hoy dedico espacios para intimar con el silencio que me alimenta de sabiduría. Hoy dedico espacios para intimar con el silencio que me alimenta de sabiduría. Hoy dedico espacios para intimar con el silencio que me alimenta de sabiduría. Thank you.
Thank you.
Thank you.
debemos dejar de repetir el mantra. Traemos la atención nuevamente al cuerpo y poco a poco vamos a hacer respiraciones profundas y serenas. Durante el transcurso del día vamos a recordar y apreciar lo sencillo que resulta ponerse un rato a meditar y el beneficio tan grande que es para nosotros y las personas que nos rodean si estamos en eje con nuestra serenidad interior. Evitaremos encontrar excusas para evitar estar con uno mismo y haremos un hueco cada día para estar con nosotros y encontrar esa paz interior que nos alimenta de sabiduría. Disfrutemos.